Hola a todos y bienvenidos a retro Trainer. Bien, hoy os traigo un nuevo vídeo de Training Card Game Online. Esta vez es otro mazo competitivo, un mazo económico. Ya sabéis que me decanto mucho por mazos económicos. Y es un mazo económico, el cual consiste en Metagross y Slurpuff, ¿vale? El Metagross este de aquí, el Metagross nuevo que ha salido. Y el Slurpuff de habilidad degustación, ¿vale? Son eh, la base de este mazo, lo explicaremos muy rapidito, pero es un mazo muy sencillo de utilizar, muy económico. Eh, realmente las cartas no fáciles de conseguir en ninguna carta. Cara en este mazo, lo único que puede ser más complicado de obtener es eh, el Slurpuff, pero realmente tampoco es complicado. Y el Metagross también se puede conseguir de forma sencilla, ganar algún intercambio en el mercado de aquí, o, o si jugáis físicamente, pues también es fácil de conseguir en tiendas, no son muy caras. Y como os digo, este mazo consiste básicamente en Metagross y su primer movimiento, su primer ataque, que es Pistotón Incesante, que hace 20 puntos de daño más 10 puntos por cada carta que tengamos en la mano. Esto quiere decir que si en la mano tenemos, por ejemplo, pues 5 cartas, quitamos 50 puntos de la mano más 20, es decir, 70. Si tenemos en la mano 10 cartas, 120. Si tenemos 20 cartas en la mano, pues eh, si tenemos 20, tenemos 220 puntos de daño, es decir, una locura, ¿vale? Todo el mazo, todo el mazo que estáis viendo aquí, está pensado. Para que Metagross pueda aprovechar este movimiento y tener un montón de cartas en la mano para matar a Pokémon X de un solo movimiento, vale. Eh, además tiene una habilidad eh, esta de los Pokémon eh, Alpha y Omega de Rubizafiro vaya que lo que hace es que podemos tener hasta dos herramientas unidas a este Pokémon, vale, dos herramientas como las bandas Focus, el casco Suerte o lo que sea, vale, el casco Dentado, cualquier objeto le podemos poner dos a Metagross, vale. Como os digo, todo el mazo está pensado para que Metagross pueda tener un montón de cartas en la mano y pegar de un montón de daño. Tenemos a Deoxys que sería nuestro Pokémon ideal para empezar, ya que con su primer movimiento encuentro cercano hace que podemos robar dos cartas, vale. Además funciona si empezamos primeros, por tanto. Podemos utilizar este movimiento si empezamos en el primer turno, en el primer turno, en el primer puesto, vaya. Uh, podemos utilizar este movimiento de encuentro cercano y robar de por sí dos cartas, ¿vale? Por tanto, eh, lo bueno será empezar con Deoxys siempre que podamos, si no, pues da igual, pero lo bueno es empezar con Deoxys el primero para poder aprovechar el encuentro cercano. Además, tenemos seis energías de lucha que le podemos poner a Deoxys porque eso lo gasta. Una energía en color y además tiene un coste de retirada de uno por tanto ya va bien una energía de lucha. Os preguntaréis también por qué hay energías de lucha en, en el mazo y no de otro, de otro tipo, ¿vale? Esto es por la tierra quemada, ¿vale? Realmente pueden ser de fuego o de, o de lucha, pero les he puesto de lucha, ya que... Eh... Si tenemos este estadio en juego, durante ese turno podemos descartar una energía de lucha y robar dos cartas. Como os digo, las energías de lucha realmente tampoco nos sirven para mucho más que Deoxys, porque Metagross va con doble Incolora, que tenemos aquí cuatro. Por lo tanto, uh, la Tierra Quemada nos sirve básicamente para, una vez ya no nos queremos a Deoxys, empezar a descartar cartas de energía y robar dos. Nos viene bien porque sacamos dos cartas en vez de una. Por lo tanto, eh, siempre tenemos más cartas en la mano para el ataque de Metagross, vendrá genial. Tenemos, aparte, como os digo, eh, Slurpuff, ¿vale? Es una rama de 3 y 3, Tres Swirlix, que es este de aquí De 60 de vida, porque yo creo que es el mejor que hay Ahora mismo, y tres Slurpuff de eh, degustación, que lo que Hace es que, cada vez que queramos Durante, o sea, una vez durante tu turno Con cada Slurpuff, podemos robar una carta Si está Pokémon activo, si este Pokémon es el Pokémon activo Robamos una carta más, por tanto Si está delante, robamos dos cartas y si está atrás, robamos una. Ah, que no parece mucho, pero cada turno robar una carta más está muy bien, ¿eh? Si tenemos, imaginaos, dos o tres Lure imaginaos la de cartas que podemos robar gracias a la habilidad degustación. Como os digo, este Pokémon nunca va a luchar, básicamente porque no hay energías de tipo Hada. Pero solo nos sirve para la habilidad degustación, la cual nos dará muchas, muchas, muchas cartas en la mano la rama de Beldum que sería 4, 2 y 4 porque tengo tres caramelos raros por tanto eh, casi nunca haremos Metan es más Metan puede servir para rellenar la mano más que para evolucionar básicamente es para lo que más útil es tenemos cuatro busca pelea básicamente para buscar eh, Benny que es nuestra única carta de partidario para buscar cartas que robamos tres cartas no es como Chana que descartamos no es como Bedul no es como ciprés no se descartan y robamos tres cada vez que lo utilicemos por tanto eh, la idea será hacer Beni Hacer busca pelea, sacar el Beni de nuevo. Y eh, pues así todo el rato, ¿vale? Eh, infinitas veces hasta que tengamos un montón de cartas en la mano. Tenemos Ultra Ball para buscar los Pokémon que nos falten, como Metagross básicamente. Tenemos la Nivel Ball para buscar Pokémon con 90 de vida o menos. Por lo tanto, eh, Deoxys no en este caso. Pero todo lo demás, tanto Metan como evoluciones evoluciones pequeñas, las pre-evoluciones, las podemos buscar con, con Nivel Ball, sin ningún problema. Tenemos dos de estas y tres Ultra Ball. Tenemos los Caramelos Raros, como os digo, que son tres para evolucionar a. a a Beldum, a Metagross desde el primer momento, o sea, en, un, en una sola evolución, vaya. Tres cambios, porque ya sabéis que el tema Lison y demás puede ser complicado, por lo tanto los cambios son muy útiles, y si no, pues para llenar la mano también vienen bien. Tenemos a uh, cuatro patines, los cuales son a Cara o Cruz, normalmente ya sabéis que Murphy dice que sale Cruz, pero uh, si no sale bien, pues quitamos una carta y robamos dos más, por lo tanto uh, no está tan mal los patines como objeto de robo. Tenemos un Lison, que siempre nos puede venir bien en algún momento concreto para sacar a algún Pokémon del rival, meter un ex y ganar la partida o lo que sea. Y el último objeto que tenemos es el casco suerte, el cual viene genial para ponérselo a Deoxys o incluso al Metagross, porque puede llevar dos. Y lo que hace es que cada vez que le pegan, incluso si le debilitan, robamos dos cartas. Cada vez que el rival los pega, robamos dos cartas. Y además eh, tenemos tres cascos suerte. Pues ya os digo, uno para Deoxys por ejemplo y dos para Metagross y ya está perfecto para ganar la partida solo con este Metagross, ¿vale? Ahora os mostraré una partida así rápida, a ver qué tal sale para que veáis qué bien funciona este mazo de Metagross y realmente es que es bastante imparable una vez está bien situado. Bueno, pues encontramos partida. Nos toca jugar contra eh, The Enderman 22, tipo planta. Me pregunto qué será. Espero que sea un 2 porque odio ese mazo. Además, os lo voy a traer dentro de poco en el canal, el mazo de Septahelaria 2 o Área 2 Machan, porque son geniales. Me encantan mucho esos mazos. Y nada, lo bueno es empezar nosotros, ¿vale? No empezamos nosotros, o sea que ya empezamos mal. Y lo óptimo es empezar con Deoxys. O sea, realmente. No he empezado yo, tampoco voy a empezar con Deoxys, seguro voy a tener tanta mala suerte que ni siquiera me va a salir el maldito Deoxys. Empieza el rival. Y no tengo ni Pokémon básico en la mano, o sea, ya empezamos mal. Una carta más para el rival. Y sale Deoxys. Bueno, al menos eh, ha salido Deoxys, tenemos unas patinas bastante bien esto. Tenemos la energía para hacer el encuentro cercano. Lo malo es que no pegamos los primeros, que esto nos vendría genial para poder hacerlo antes. Hercros, que es el Hercules X, el cual es complicadillo de ganar. Bueno, realmente el primer ataque no es muy, no es, no es muy peligroso. Eh, el segundo sí, pero bueno, requiere más preparación y tampoco es de los mejores ex que hay. Efectivamente, es un mazo con área 2, ¿vale? Que te envenena a todos un poco menos los planta. Y es que odio cualquier mazo con área 2. O sea, es que hay que hacer un vídeo de esto, ya os digo. Después de este mazo de Metagross, quiero hacer el de área 2. A ver, bueno, se empieza a meter al sitio de atrás, no pasa nada. Tenemos la energía para Deoxys. Tenemos un Meldun perfecto para poderlo eh, evolucionar. Tenemos la tierra quemada, la cual nos viene genial. Porque os recuerdo que con la energía de lucha que tenemos aquí, robamos dos cartas. Vamos a tirar los patines, a ver qué nos sale. Nos sale la cruz, efectivamente, porque soy super gafe. Nos sale cara, increíble. Y tenemos nivel ball. Tenemos eh, el cambio. Y, y poco más. Voy a utilizar la tierra quemada para ver si saco un caramelo raro. Que nos sale. Tenemos otro Deoxys. Tenemos un Swirlix. Uh, y no tengo... <coughs> no tengo No tengo, no tengo claro, Calcar no puedo evolucionar tampoco, así que realmente no voy a gastar estos objetos ahora porque quiero ver lo que me sale. Voy a tirar el encuentro cercano para robar dos cartas. Y ahí está, eh, otros patines y el slurpuff Puff, que también me interesaba mucho para robar más cartas todavía. Así que mete el bosque de plantas gigante, me da igual porque realmente no me quedan en la mano cartas de... de lucha para la tierra quemada. Saca Ashley saca Shiftree. Eh, el cual puede descartar energías de planta para robar tres cartas. También una forma rápida de robo. Y nos toca, vale. Pues tenemos ahí a Shiftree que se ha petado él solo a Shiftree. No sé por qué, pero bueno. Vamos a tirar el Slurpuff, a sacarlo ya ahí para hacer degustación. Su habilidad, que es genial. Los patines también para robar más cartas. Contra más cartas en la mano, ya sabéis que mucho mejor. Sale Cruz, o sea, una carta menos a lo tonto. Y vamos a hacer degustación esperando el caramelo raro que no va a llegar. Ahí está otro Metagross. Pues nada, vamos a hacer nivel Ball. Y vamos a buscar al Metank. Qué remedio. Hay que... A veces hay que tirar de Metank. Al fin y al cabo. Pues nada, Metank, ahí está. Vamos a ponerle la doble incolora a Metank para luego hacer Metagross. Y en cuanto cercano para sacar dos cartas más. Tenemos 7 en la mano: 3, 4, 5, 6, 7. 7 más 2 de Metagross son 9 de daño, 90. Que aún no ganamos a nadie, pero bueno, poco a poco. Ya os digo que no hemos empezado como hubiera querido, pero tampoco vamos tan mal, ¿eh? Ahí saca Venusur, tenemos a Gephus preparándose ya para matarnos. Ese ataque tampoco hace tanto daño, <coughs> así que no pasa nada. Vamos a urcionar ya a Metagross. Tenemos el casco eh, suerte, que se lo podemos poner eh, casi que a de. Bueno, bueno cancelar. vamos a hacer el degustación primero. Para ver que nos sale de la mano. Otro Beldum para hacer un nuevo Metagross. Realmente sí, voy a hacer esto voy a hacer esto. Estoy gastando muchas cartas, como veis. Pero luego tendremos muchas más. No pasa nada. Vamos a hacer el casco. Y... y, y, y... Energía para Beldum. Ahí está. Que al menos tenemos todo preparado un poquito. No pasa nada. Y robamos. Tenemos un Benny. Por fin. Pensaba que estaban muertos los Bennys. No me salen ni Bennys ni el Buscapelea. Que es que son súper necesarios. Pero no me salen. <coughs> vale. Eh, cambia, saca a Shiftry el cual eh, te pega 20 años por cada por cada Pokémon en banca, o sea me, me mata de Oxys pero pero Lo bueno es que tengo el el casco suerte y por tanto se va, a, 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 me, va me va a dar más cartas en la mano. Tengo que quitar 140 puntos con Metagross para poderlo ganar. Yo creo que lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer porque son 140 y tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo que tener 4 cartas más en la mano. Es muy sencillo conseguirlo. Ya está, es fácil. Ya estaremos ganados, sin problema. Ah, ya os digo, el mazo funciona así básicamente. Vamos a ponerle. A ver, calculemos: 140 hay que quitarle. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Necesito 3 cartas más. Sacamos 2 porque quito una. Y aquí tengo otra y ya tengo las, todas las cartas. Perfecto, ya está. Ya tengo todas. Tengo otro venía ahí, pero no puedo gastarlo. No voy a gastar nada más porque no lo necesito y no puedo. Así que, eh, sin más problema, porque no voy a hacer nada más, esto le quita 140. Clavados. Y acabamos con el Shift Tree. Y el rival está sin ninguna carta más que los Pokémon. No tiene nada más que los Pokémon. Así me gusta. Se rinde tal cual y ya está. Es decir, el mazo no tiene ningún misterio más. Ya veis cómo funciona. Porque es muy bueno. Me sale el premio, además. A ver qué nos toca. Serán monedas de mierda, seguro. Pero, oye, es lo que hay. A ver. Vale, dos tickets de torneo. Bueno, tampoco me quejaré. Vamos a buscar otra partida. Ya que ha sido bastante rápida esa. Para que veáis que realmente funciona bien. Ya habéis visto que el, el inicio no ha sido como ha querido. O sea, no me ha tocado Beldum tampoco demasiado rápido. Eh, uh, no he empezado yo eh, con la cara. Porque siempre me sale Cruz. No sé por qué tiro cara siempre. Porque siempre me sale Cruz, lo estáis viendo. Y bueno, vamos a empezar segundos. A ver. Ah, el Rival no tiene ningún Pokémon. Yo solo tengo Swirlix y Beldum. Empezaré con Swirlix por el tema de que Slurpuff, cuando está adelante, eh, robas dos cartas en vez de una. Y además tengo el casco suerte. Realmente tampoco es un inicio tan malo, ¿eh? Este tampoco. Vale. Patines. Empieza con Noibat. Me pregunto, ¿qué tendrá este mazo? Porque me parece muy competitivo. Es decir, es que Noivat, eh, para empezar, no parece un mazo. Parece más temático que competitivo, sinceramente. Le mete la lupa. Saca a Eevee. Vale, Volutions, Me saca a Super Bowl. Saca a Golet. Bueno, aquí está un poco haciendo de todo. La lupa. Eh, que, bueno, es para no tener debilidades y demás. Para. No sé, es que tampoco es muy útil la lupa. No me, no me acaba de gustar este objeto. Se mete el cambio para sacar a Golet. Y tener el puñetazo bastante este. Bueno. Ah, está delante del templo de Kyoto y Grodon, por cierto. Me gusta mucho la imagen. Vale, pues. Eh, el casco, vamos a por a Swirlix. Vamos a poner la tierra quemada para sacar cartas con la energía de lucha. Ahí está, porque tampoco queremos pegar con Swirlix. Nos da igual el daño de Swirlix. Sacamos a Deoxys. Tenemos unos patines que también vamos a tirar porque son adversarios. Sale sea, de cara, perfecto. Robamos tres cartas. No sale el, el Metagross para el Caramelo pero tenemos la Ultra Ball. Y entonces sí podemos sacarlo con Ultra Ball. Pero sacará el turno siguiente porque es un objeto y tampoco se me gasta. No hay prisa. Vale, vale, pues vamos a sacar a Swirlix aquí. Y ya está, no quiero hacer nada más. De momento acabamos el turno. Porque prefiero sacar el Swindlix aquí luego buscar el metagross y evolucionarlo. Y robar más cartas. Así que de momento vamos a dejarlo así. Saca a Flareon con la. Bueno, lo saca tal cual. Saca al Golur, que el cual eh, se convierte en tipo psíquico, tipo lucha. Ahora también es tipo fuego por la habilidad de Flareon. Es, es un evolution con, con Golur que me gusta mucho también este mazo a mí. Eh. Es muy bueno utilizarlo con Golur. Que Flareon, Vaporeon y Jolteon me gusta muchísimo este mazo. Casi tanto como el de Septa y Liariados, me gusta. O como el de Machamp y Ariados. Se mete centro de entrenamiento, ¿vale? Para que los Pokémon de fase 1 y 2 tengan 30 PS más. O sea, me viene bien también para, para Metagross. Saca el Shaming con el Super Levante. Uno a meter el Shaming para sacar más cartas. Saca otro gole. Bueno, está haciendo un montón de cosas este tío. Está quedando sin cartas ya. Es increíble. La recupera. Y saca 4. Bueno, perfecto. Saca pocas cartas. Está teniendo más suerte con la mano, por lo que veo. Porque está yendo bastante mal. Robando muchas cartas. Pero tampoco le sale nada del otro mundo. A Nivel Ball. Para buscar más Pokémon. Está sacando un montón de Pokémon. Tiene 160 de vida. O sea, tengo que tener 14 cartas en la mano. Para poderlo matar de un solo golpe. Aunque realmente al ser tipo psíquico. Eh, bueno, eh, me da igual. Porque el acero no es resistente con ninguno. Así que le quito lo mismo. 120. Me mata a suirlex sin problema. Eh. Porque sí, porque puede, porque puede. Y. Nada, pues vamos a sacar. Realmente tengo que preparar a Beldum todavía más. Así que vamos a sacar a Deoxys. Vamos a evolucionar a. A Slurpuff ahí atrás. Aunque sea, que esté atrás evolucionado. Tenemos a Metan, tenemos la Ultra, o tenemos a Benny. Vamos a hacer Benny para ver qué nos sale. Vale, no nos sale el maldito Metagross, por desgracia. Quería hacer Caramelo con Metagross y ya está. Pero no nos sale, tenemos mala suerte. Le ponemos el casco, le ponemos la energía de Oxys. Vamos a hacer busca pelea para sacar el Beni de nuevo, otra vez. Y nada, es igual, vamos a hacer Metan, qué remedio, da igual, no pasa nada. Gastamos una carta menos y ya está. Uh, tengo otro de Oxys, tengo otro Beldum, los cuales pues tendré que sacar tarde temprano. Esta partida está saliendo peor que, que la de antes, desde luego. Y nada, pues qué remedio, encuentro cercano. Sacamos dos cartas más, dos energías. Ah, nos matará Deoxys sin problema Y ahí tiene otro Golur Que es que madre mía Tengo que quitarle el Estadio como sea Pero no me sale en nada Tenemos el Casco Suerte Para poderle quitar eh, dos, bueno, te la tengo dos cartas más, vaya Y realmente hay que quitarle 160 de vida 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hay que quitarle muchísima vida Ya no estoy preparado Otro Deoxys, da igual Ya os digo, es que es mejor así, eh Mejor suicidar Pokémon al principio Que si no, no hacemos nada Ahí está Vamos a sacar a Benny a ver si nos sale. ¿El Metagross dónde está el Metagross? Si no hay Metagross en el mazo, no salió ni uno todavía. Vale, ahí está, mal. Metagross. Ahí está. Perfecto. Metagross. Tenemos un montón de cartas en la mano. Vamos a tirar los patines. Ojalá salga cara. Sale cruz. Una carta perdida. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aún le quito poco. Vamos a sacarle busca pelea para buscar de nuevo a Benny. Tener más cartas. Y encuentro cercano. Dos cartas más en la mano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vale. 13 cartas. 14, 15. O sea, uno más y lo matamos. Sin problema. Y luego hacemos otro Metagross y ya está igual. Ya os digo, está más preparado. Eh, sale bastante bien. Este no tiene resistencia tampoco al tipo acero, Vaporeon. Así que no pasa nada. Hace cipres, solo 7 cartas. Lo único importante de este mazo, sobre todo, es contar siempre las cartas que tenemos en, en la mano. O sea, es muy importante llevar el control del dedo total que quitamos, porque si lo contamos mal, ya hemos perdido. Hay que vigilar mucho. Y más con este mazo del rival, que que es de mil tipos diferentes. Es alucinante. Um, vale. Pues vamos a sacar ya por fin a meta. Yo creo que ya puede salir. Tenemos bastantes cartas de robo, así que no hay problema. Hacemos un Benny, sacamos tres cartas. Hacemos el Slurpuff, sacamos una carta. Tenemos dos patines, espero que alguno de ellos haga cara. Porque nos vendría perfecto que haya cara con alguno de los patines. Sale cruce en este: una carta menos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Um, o sea que puedo quitar una carta si quiero, no pasa nada. Vamos a tirar los patines. Cara, saco tres cartas y tengo, voy a contar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Puedo tirar cuatro cartas sin problema. Uh, así que vamos a eh, hacer... Vamos a poner a Beldum una energía, una carta. A ver si se pone. Porque parece que... Que no va bien. Parece que se ha quedado pillado el juego. Y efectivamente me saca de la sesión Vaya, porque estaba viendo muy bien la partida Pero bueno, ya estáis viendo cómo funciona el mazo Me da mucha rabia que se vaya la conexión Me da mucha rabia Voy a intentar ver si lo soluciono Vale, a ver si ya nos va la conexión Porque ya os digo, quería hacer otro, otra partida más Y se dio la conexión cuando estaba en el momento más interesante Por desgracia A ver si empiezo yo Obviamente jamás empiezo yo Tengo esa mala suerte Nunca empiezo yo salga de Oxys Sale de Oxys bien Salen dos Benis No sale ningún Veldum esta mano está bien a medias, porque tampoco tengo energías. Eh, tengo que confiar en que el Benny me la dé. Y nada, vamos a ver. Me saca Tiranitar, el cual es tipo siniestro y me, me pega. Eh, no, no debilidad, pero sí que me pega fuerte con su movimiento. Eh, romper suelo, me revienta directamente a, a Deoxys. Tiene la Pokéball, en la cual sale Cruz, así que no consigue nada. Mete a Pansia, a Pansia otra vez. Eh, y una energía de fuego a Tiranitar. Bueno, vale. A ver, vamos a hacer el Benny primero de todo para saber qué nos va a tocar. Ahí está la energía, perfecto. Tenemos el tierra quemada, pero vamos a ponerse la oxis Vamos a ponerle el casco Adeoxis también. Y necesito tener algún Pokémon ya aquí, porque si no me van a matar y voy a flipar. Así que vamos a hacer esto: vamos a tirar la tierra quemada, aunque me duela mucho. Y vamos a tirar el caramelo. Y saquemos un Beldum corriendo para tenerlo en el campo y poder evolucionar en el turno siguiente. Ahí está, Beldum. Y encuentro cercano para sacar dos cartas. Además de que tenemos el casco suerte. Vale, un metagross y un busca pelea para recuperar el Benny que hemos perdido al principio de la partida. Se mete dos de fuego, realmente. O sea, esta partida es un poco rara, sinceramente, pero bueno. Ah, vale, pues Benny de nuevo. Sacamos tres cartas. Tenemos el busca pelea, vamos a hacerlo de nuevo para sacar al Benny otra vez. Tenemos el tierra quemada. Y tenemos una energía que podemos aprovechar para hacer el tierra quemada. Ahí está. Tenemos a Swirlix para hacer Slurpuff. Tenemos el Camero para hacer Metagross aquí. Ya veis que ahora gasto muchas cartas. Pero luego ya a partir de aquí ya empieza a remontarlas todas. Vale, ahí está, perfecto. Tenemos la doble Cora para ponerle a Metagross. Y no podemos hacer nada más. Así que, encuentro cercano. Le robamos dos cartas. Bueno, de nuestro mazo. Y le toca al rival. A partir de aquí ya puede empezar a pegar con martillar o con lo que quiera. Realmente no sé qué intenta. Es un mazo un poco extraño. Es un poco noob. O eso. Yo no conozco este mazo. Pero parece bastante noob. Pero bueno. Estoy un poco cabreado porque salió la presión en la otra partida. Así que voy a dejarlo en esta. No voy a hacer más partidas porque estoy un poco cabreado. Es, ¿eh? enteramente. Vale. 60 de vida. No me consigue matar. Robo dos cartas. Así que, perfecto. Ah, tenemos a Metagross. Tenemos a Surpuff. Para poder hacer el degustación. Y robar una carta más. Ahí está que es un busca pelea, hacemos Benny para sacar tres cartas, hacemos el busca pelea para sacar otro Benny y poder hacer otra vez de nuevo el sacar tres cartas tenemos los patines, los cuales pues lo mismo van bien, lo mismo van mal, Solamente vayan mal pues no, van bien, increíble Tres cartas, eh, tenemos otro casco dentado, un, un casco suerte, perdón se puede poner a Metagross, y hay que quitarle eh, a este Tinaritar 180, vale 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 aún no le quitamos bastante Así que, eh, tierra quemada. Le quitamos dos más. Tenemos los patines. Realmente podemos conseguir matarlo en este turno. Si me sale bien. Me sale mal. O sea que no podemos matarlo en este turno, por desgracia. Y ya está, porque no podemos hacer nada más, realmente. Así que de nuevo, encuentro cercano. Sacamos las dos cartas y el siguiente turno lo mataremos sin problema. Ya tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Que le quitamos. O sea, uno más, una carta más en la mano y lo ganamos. En el turno tenemos que robar una carta por narices. Porque nos tiene que salir una carta en cada turno. Robamos una al empezar el turno. Así que perfecto. Además, tenemos dos más de Deoxys. Así que genial. Vamos con Metagross. Si nos deja el juego, vale. Y hay que preparar otro Veldum, el cual aún no tengo. Vamos a hacer eh, el degustación de Slurpuff. Tenemos un Benny otra vez aquí. Así que vamos a tirarlo. Ya no sé ni cómo veo las cartas. Es increíble, como se pueden ver. No hay Beldum todavía. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Puedo tirar 5 cartas todavía. Vale. Um, pues vamos a tirar los patines. A ver si sí nos tocan más cartas. Sale Cruz, una carta perdida, por desgracia. Había que probarlo. Vamos con la... Nivel Wall para buscar a Beldum y buscar en el siguiente turno. Y tener ya un Beldum preparado. Ahí está. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Puedo gastar 3 cartas todavía. Así que le pongo el Able color a Veldum. Y saco a su Realmente necesito hacer esto. Así que ya está. Vamos. Bueno, voy a, voy a tirar la tierra que. Bueno, no, 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 no me tiré la tierra que mal. Qué narices. Vamos a hacer directamente esto. 190, le quito 10 más. Y robamos dos premios con Metagross. Ahora realmente tengo calaveros raros por detrás. Ya, ya está montada la partida. Tengo un montón de cartas en la mano. Y ya puedo ganarle sin ningún problema con el siguiente Metagross a, a este nivel tal. Que tiene menos vida que tal. Por lo tanto, es más fácil de ganar. Una vez están montadas las cartas en la mano, ya está. Ya has ganado. Porque siempre vas a quitar lo mismo con otro Metagross. No hay que parar el Metagross. La mano no te la pueden mover. Ya que Acromo ya no existe. Así que la mano no te la pueden mover. Perdón, Acromo N. N ya no existe. Así no te va a pasar nada malo. Al. Ya está, es que realmente he ganado. No voy a sacar más cartas porque si no perderé por, por, por fuera de mazo, por no tener mazo. Y se rinde porque ya no tenía nada que hacer. Así que nada, uh, espero que os haya gustado este mazo de Metal porque sinceramente a mí me gusta muchísimo. Y ya os digo, para el siguiente mazo de intentaré traer algo en plan Ariados porque me gusta mucho algo con Ariados, un matcham con Ariados, un Sceptile con Ariados o cualquier cosa así porque es muy interesante, o un Hercros con Ariados, lo que sea. Y yo me despido ya. Como siempre os digo, les que like si os gusta este vídeo, suscríbete para más, dale like a si las que agradecerán. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!